siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob. Estimados niños, queridos compañeros de trabajo, padres de familia, estamos reunidos hoy para cerrar un año de mucha incertidumbre, miedo, dolor y sufrimiento. Por todo lo acontecido, quisiera decirles, ya lo he repetido varias veces, el 2020 para nuestra institución educativa era un año esperado, pues se realizaba la renovación de nuestra plana docente. Y así fue. Llegó sangre nueva y con experiencia. En marzo, en nuestras reuniones, se notaba el cambio, hasta que se confirma la existencia de un virus. Nadie se imaginaba que en pocos días estaría en nuestro país. De ahí en adelante vivimos una serie de sentimientos que nos llevaron a unos y a otros a la depresión, al estrés, y fueron momentos difíciles en que demostramos nosotros los docentes que podemos reconvertirnos y brindar una educación. De ser presencial a ser no presencial. Se aprendió en la marcha el uso de tecnología
que se puso al servicio de los niños. Pasamos de trabajar en un horario rígido a trabajar muchas horas más. Fue ahí donde se pudo valorar el rol que juega el docente, tanto en la instrucción y más aún en la formación de los niños. Los padres responsables y conscientes de lo que significa la educación se pusieron a la altura de las necesidades. A mediados del año 2020 se pudo establecer mejor las formas de trabajo que podrían darnos resultados. Un nuevo año escolar se avecina, estimados padres de familia, y amenaza con una nueva ola de reinfección. Vendrán seguramente momentos de incertidumbre, pero esta vez nos encuentra mejor preparados. Quisiera indicarles que nuestra institución educativa está preparada para dar clases presenciales, pues se ha construido dos lavatorios lineales en la puerta de entrada del nivel inicial y en la puerta de entrada del nivel primario. También se cuenta con buena cantidad de material de desinfección. Incertidumbre. Palabra compleja, pero hoy que tiene una vigencia y quiere decir estar dispuestos a aprender nuevas formas de vivir, a cambiar cada día para mejorar y a ponerle mucha importancia en el desarrollo y la práctica de las habilidades blandas, como la empatía, la asertividad, la escucha activa y el trabajo en equipo. Por último, quisiera decirles que hay una competencia que deben desarrollar todo ser humano y se llama el bien común. Porque dentro de ese bien común estamos todos, ricos y pobres, altos y bajos, feos y bonitos. Debemos poner primero y por delante a nuestro planeta Tierra, a nuestra sociedad, a nuestro pueblo y a la localidad en que vivimos. Solo así podemos estar seguros que dejaremos un planeta digno donde poder habitar. Estimados padres de familia, queridos colegas, un venturoso año 2021, que se cumplan sus deseos, que llegue la vacuna y que Dios mediante todos podamos tener una buena salud. Muchísimas gracias. El baile del cuadrado. Cada uno en su cuadrado, 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 y voy de lado a lado, cada uno en su cuadrado, y lado a lado, cada uno en su cuadrado, canguro en el cuadrado, canguro en el cuadrado, canguro en el cuadrado, canguro en el cuadrado, pajarito en el cuadrado, pajarito en el cuadrado.
miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil. Profesores, compañeros todos, hoy yo voy a representar a la promoción 2020 de la campiña 4639, bailando la danza del huititi. Señor director, querido profesor Adriel, profesores, padres de familia, compañeros, muy buenos días. El nombre de mi promoción es Generación Unida en la Distancia con la mirada en el cielo y los pies en la tierra. Tristemente nos tocó culminar la primaria en una situación lamentable. No gozamos de la compañía acostumbrada de años pasados, pero esto no fue impedimento para continuar aprendiendo y estudiando. Esta etapa es pasajera, pronto volveremos a nuestras aulas y gozaremos de la amistad que nos caracteriza. Quiero agradecer primero que nada a Dios por la salud que hasta hoy nos conserva. También quiero agradecer al director por la facilidad que nos dio para estudiar virtualmente. A nuestros padres por la paciencia y esmero brindada en estas difíciles circunstancias. Al profesor Adriel Sanabria por las clases dictadas día a día con ahínco y esfuerzo. Y a mis compañeros por su gran amistad. También agradezco a la institución educativa La Campiña 4639, que en sus aulas nos conocimos y disfrutamos de muchas actividades y juegos muy divertidos. Gracias. Lectura de cuadro de rendimiento. Empezaremos con el nivel inicial. Inicial 3 años.
22 niños matriculados, retirados ninguno, trasladados uno, concluyeron a diciembre 21. Inicial 4 años, 29 niños matriculados, ninguno retirado, ninguno trasladado, concluyeron a diciembre 29 niños. Inicial 5 años, 30 niños matriculados, ninguno retirado, ninguno trasladado y concluyeron a diciembre 30 niños. Ahora empezaremos con el nivel primario. Primer grado, 31 niños matriculados, ninguno retirado, 2 traslados, concluyeron a diciembre 29 niños y 7 niños requieren de carpeta de recuperación. Segundo grado, 32 niños matriculados, ninguno retirado, ninguno trasladado, concluyeron a diciembre 32 niños y requieren carpeta de recuperación 2. Tercer grado, 31 niños matriculados, retirados ninguno, un traslado, concluyeron a diciembre 30 y 3 niños requieren carpeta de recuperación. Cuarto grado, 31 niños matriculados, retirados ninguno, trasladados ninguno, concluyeron a diciembre 31 niños y requieren 2 niños de carpeta de recuperación. Quinto grado, 30 niños matriculados, ninguno retirado, ninguno trasladado, concluyeron a diciembre 30, pero requieren 7 niños carpetas de recuperación. Sexto grado, 31 niños matriculados, ninguno retirado, ninguno trasladado, concluyeron los 31 a diciembre, pero requieren 8 niños de carpeta de recuperación. En total, matriculados a nivel institución educativa, 267 niños, retirados ninguno, traslados, 4 traslados, concluyeron a diciembre 263 y requieren recuperación o carpeta de recuperación 29 niños. Arequipa, 28 de diciembre del 2020. A nombre del Ministerio de Educación, de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa, del director de la UGEL Arequipa Sur y de nuestro querido director Jesús Mengoa Durán, deseamos agradecerles a los padres de familia, niños y niñas, docentes y personal administrativo de nuestra institución el haber asumido este reto en el año lectivo 2020. Este año 2020 es un año extendido, que se considera terminará en diciembre del 2021. Con esta experiencia asumimos un nuevo reto para este año 2021. A continuación, señores padres de familia, cada uno de los docentes enviará un enlace a su WhatsApp para poderse comunicar con ustedes. Gracias por su participación.